buenos trofeos. Creo que el de la izquierda tiene las puntas más largas. Las he visto, especialmente las de arriba. Y tiene esa punta grande saliendo por detrás. El otro es precioso también. Creo que necesitamos dar la vuelta pasando a través del bosque para buscar un tiro limpio. Así que vamos. Recuerda, daremos la vuelta para buscar el tiro. Increíble, fantástico. Mira eso. Mira las coronas. Mira esto. Tienen los típicos tres abajo en los dos lados. Pero luego tienen estas coronas. Tres más cuatro, siete, cuatro más cuatro, ocho. Un magnífico ciervo. No solo tiene buenas coronas, también las luchaderas. Es muy bonito. Tiene buena extensión. Menudas luchaderas. ¿No es cierto, Derek? Sí, largas puntas. ¿Qué edad tiene? Te lo puedo decir porque recuerdo su nacimiento. Está en torno a los 13 años. Es muy viejo para ser un ciervo. Podría haber sido su último año. Probablemente hubiera muerto este invierno al empeorar el tiempo. Todavía le quedaba algo de carne, pero estará empezando a perder peso. Era un buen momento para cazarlo. ¿Sabes? Me alegro de haberte servido de ayuda. De la caza del ciervo rojo en Bourne Balmaji por el padre, vamos con Ryan Wilson, quien cazará el famoso ciervo Hill con los guías Laird Collingib y Derek Bond. Ellos siguen este camino. Nosotros vamos a rodear y nos pondremos detrás de los árboles. Con los permisos adecuados, se puede cazar un número limitado de ciervos de Hill cada año en un intento de que no hagan daño al bosque. Laird Gibb ha decidido acercarse al rebaño bajando la cuesta a través de los árboles.
dispara al de la izquierda. ¿De acuerdo? El que está más a la izquierda. Dispárale. Va a caerse. Dispárale otra vez. Sí, otra vez. Buen tiro. Ese ha sido un buen tiro. Precioso. Pon el rifle en el suelo. Así podrás levantar las astas para verlas. Cuéntanos algo sobre este rececho. Ha sido un rececho de larga duración. Vimos los animales a unos 500 metros. Estaban paciendo y teníamos que bajar por el bosque para acercarlos. Todo estaba muy mojado, pero conseguimos estar solo a 200 metros de ellos. Algunos se marcharon. Tuvimos suerte de que se quedara este. Un buen tiro a bastante distancia. Muy buen tiro. Aquí tenemos el resultado. Un buen ciervo de mucha calidad. Estarás muy orgulloso de él, ¿no? Vamos a ver las puntas, Ryan. ¿Cuántas hay? 13. ¿Cómo compara este ciervo con los demás de Hill? Es un buen ciervo de Hill. Hay más como él en la colina. Algunos con más peso, pero no se ven de más puntas que este. Más o menos es el número máximo de puntas. ¿Qué edad tiene? Un ciervo de Hill con este tamaño tendrá aproximadamente unos 12 años. Del frío del invierno, nos iremos a finales de agosto, cuando hay muchas fiestas tradicionales. Lad Shanesson cazará las últimas dos especies de los seis de Escocia. Lad y su mujer, Anna, se alojan en Long Acre Manor, un bed and breakfast cerca de Castle Douglas, con vistas al campo. Es una buena base para visitar los puntos de interés. Estamos aquí en el castillo de Carlisle, delante del torreón, la parte más antigua del castillo. La construcción del castillo fue encargada por David I de Escocia, que fue el primer rey de Escocia en 1138. Desde entonces, ha tomado parte en la defensa del norte de Inglaterra y el sur de Escocia, ya que se encuentra justo en la frontera. María, reina de los escoceses, fue encarcelada aquí antes de llevarla a Londres para decapitarla. También descansó aquí el príncipe Carlos el Hermoso en su viaje hacia el sur en la rebelión jacobita del 45, cuando conquistó el castillo. Y también fue la sede de los ejércitos reales cuando Cromwell viajaba hacia el norte, pero tardó 9 meses en conquistarlo. Ha sido muy importante en las canciones de los poetas durante siglos. Su construcción es muy similar a la de la muralla de Adrián, levantada por los romanos por la misma razón, la defensa de la frontera.
Tenemos aquí el ganado de las tierras altas de Escocia. Uno de los orgullos de los escoceses.